¿Con qué programa se editó la película Parasite? ¿Y cuál fue la escena más difícil de montar? ¿Qué porcentaje de planos de la película tiene efectos visuales o VFX? ¿Y cómo compuso el músico la canción del inicio si el guión solamente decía acompañado de música oscura pero curiosamente optimista? Pues todo eso y mucho más en este vídeo. Llegamos al final de esta serie especial sobre Parasite con este sexto y último vídeo. En total tenéis más de una hora y media de contenido analizando a fondo cómo se hizo esta película departamento por departamento. Hoy veremos la fase de postproducción, que duró unos 6 meses en total. Empezamos por el montaje. La fase de montaje de la imagen se llevó a cabo durante 10 semanas, es decir, en menos de 2 meses y medio. En esta fase de montaje, los efectos de sonido y la música que se usaron eran solo de referencia y se iban tomando notas para dárselas al equipo de postproducción de sonido. Y lo mismo con algunos efectos visuales, como veremos después. Además, en la industria del cine coreano actual tienen un sistema que no es tan habitual en Occidente. En el rodaje hay un montador en el set que va haciendo un premontaje de las escenas a medida que se van rodando los planos. Este premontaje no sustituye al montaje que se hará luego, es simplemente para asegurarse de que la escena tiene continuidad y todo está en orden antes de darla por buena y pasar a la siguiente. El montador de Parasite fue Jin Mo-jang, que conoció a Bong Joon-ho trabajando como editor en el set durante el rodaje de Snowpiercer en 2012. Se entendieron tan bien que Noh-ha estuvo como editor en el set y también hizo el montaje de la película. En Parasite, eso sí, no estuvo como editor en el set, en su lugar envió a su ayudante. Así él podía ir haciendo el primer corte de la película y ganar tiempo. Ese primer corte de la película suele ser más largo. En Parasite concretamente duraba unos 20 minutos más de lo que acabó durando el montaje final. Como ya vimos en el análisis de la puesta en escena, Bong Joon-ho no suele rodar planos máster ni hace planos de cobertura, que es la forma más clásica de rodar. Él rueda prácticamente los planos que se van a montar, y el storyboard suele ser por lo general bastante parecido al montaje. Debido a esta forma de dirigir, no acumulan mucho material bruto. El inconveniente es que precisamente por eso no hay tanto margen de maniobra a la hora de generar ritmo en el montaje, porque muchas escenas no tienen todo el guión cubierto desde distintos planos y ángulos y solo se puede montar de una forma. Así que más que construir la narrativa de cada escena a partir del material bruto, el trabajo de Jin Mo-jang consiste sobre todo en darle el ritmo adecuado a cada plano y pulir cada detalle de cada escena al milímetro. Y aunque no tenga muchas opciones donde elegir en la mayoría de las escenas, utiliza un truco muy sencillo para ajustar el ritmo interno de cada plano, y es el uso de máscaras para combinar dos tomas distintas de un plano o dos momentos distintos de una misma toma en un solo plano. Esto significa que si hay varios actores dentro del mismo encuadre, a veces se han usado distintas tomas para elegir la mejor interpretación de cada actor o para darle más ritmo al plano y acortar la duración. Por ejemplo, cuando Ki-tae y Ki-ki-woo llevan a la empleada doméstica y su marido al sótano, hicieron que Ki-woo fuese inmediatamente detrás de su padre, aunque no se había rodado así. Ki-woo tardaba mucho en aparecer y el plano se hacía muy largo. También en este plano cenital de las manos, juntó dos momentos distintos de la misma toma en un solo plano para acelerar el ritmo de la actuación y el montaje. Incluso en la conversación en la que se emborrachan, donde no es tan fácil usar máscaras porque es un plano en movimiento, mezclaron diferentes tomas de cada actor para elegir la mejor interpretación de cada uno de ellos. Pero esto ya lo hizo el equipo de efectos visuales o VFX, que cosió esas diferentes tomas en un solo plano. Según Jin Mo-jang, la escena que más le costó editar fue la conversación entre Ki-taek y el señor Park antes del clímax final. Curiosamente, esta escena es una de las pocas que sí está rodada de forma clásica. Empezamos con un travelling hacia abajo que nos sitúa detrás de los arbustos en un plano medio conjunto de los dos padres, y luego tenemos un plano corto de cada uno de ellos hasta el final de la escena en el tradicional plano contra plano. Lo que no había, al parecer, era muchas tomas distintas. Por eso el montador tuvo que hacer bastantes versiones de la escena hasta lograr el ritmo y la emoción que requería, porque es un momento fundamental para que el espectador entendiese que el vaso se había desbordado y que Ki-taek iba a explotar sin necesidad de que dijese nada. ¿Y con qué software se editó? ¿Avid, Adobe Premiere, DaVinci Resolve o en Lightworks como las películas de Scorsese y Tarantino? Pues no, el montaje se hizo con Final Cut 7, un software que muchos editores utilizábamos hasta que dejó de actualizarse en 2012 cuando Apple lanzó Final Cut 10 o X o como se diga. El cambio de Apple fue tan grande que muchos acabamos pasándonos a Adobe Premiere, pero no fue el caso de Jin Mo-jang. Por eso el ordenador donde editaron Parasite llevaba desde 2014 sin actualizar sistema operativo, porque si actualizaba ya no podía usar Final Cut 7. Como este software es un poco limitado para hacer máscaras y combinar dos tomas de un mismo plano, Jin Mo-jang hace eso en After Effects. Esas son sus dos herramientas principales desde que empezó a trabajar como montador, y con ellas ha montado películas como Tren a Busan, Okja o El Imperio de las Sombras. Ojo, que Jin Mo-jang también sabe editar perfectamente con Adobe Premiere o con Avid, que es el software que más se sigue utilizando en el cine, pero esas dos son las herramientas que le gustan y con las que se siente más cómodo. Como veis, no hace falta tener la última versión del último programa de edición para montar una buena película de acción o para que te nominen al Oscar a mejor montaje. La herramienta más importante para ser un buen montador o montadora siempre va a estar aquí.
no en el software que utilicemos. Para lo que sí ayuda mucho la última tecnología es para hacer los efectos visuales y las imágenes generadas por ordenador, también llamados CGI, CGI y VFX. La empresa que hizo todo el trabajo de postproducción de imagen fue Dexter Studio, que además de los efectos visuales y los CGI o CGI, también hicieron la corrección de color. Esta empresa se fundó en 2011 y es consecuencia del auge del cine en Corea del Sur y de lo que ha avanzado la postproducción digital en general. Recordad que ya vimos cómo Bong Joon-ho en 2006 tuvo que marcharse al extranjero para que una empresa le hiciera El monstruo de The Host. Fijaos si ha cambiado el panorama, que de los 997 planos que tiene Parasite hay unos 450 con efectos visuales que no se aprecian. Es decir, casi la mitad de los planos tiene algún tipo de efecto digital. Esto sucede sobre todo por la extensión de decorados, porque ya vimos en el vídeo sobre el diseño de producción que en el rodaje había cromas azules por todas partes y que, por ejemplo, los árboles de jardín eran más baratos y ecológicos si se hacían en 3D que comprándolos. Otros momentos que pasan desapercibidos son, por ejemplo, cuando Dasson baja desde la segunda planta para recibir a su padre, cuando Kibu y Dahae ven la fiesta desde la habitación de Dahae o lo que hay detrás de algunas ventanas de la cocina. Y otra cosa que tuvieron que arreglar y no estaba prevista fue el color del césped durante la escena del cumpleaños, porque cuando construyeron el decorado ese césped estaba perfecto, pero entre el calor del verano y decenas de personas pisándolo todos los días durante varias semanas, se secó y se puso amarillo. También todos los fondos y los haces de luz que se ven en las escenas del coche son postproducción, incluso este gran plano general de la huida hacia abajo porque esa calle estaba en obras y además la grúa tenía que meterse dentro del encuadre para poder hacer el efecto lluvia. Sonido. El supervisor de sonido fue Choi Tae-jung, que es la única persona que ha trabajado con Bong Joon-ho en todas las películas que ha dirigido. En Parasite estuvo un total de 12 semanas haciendo la pospo de sonido. Las primeras 8 semanas, Choi y su equipo hicieron la edición de diálogos, incluyeron efectos de sonido, la grabación de sonido Foley y también hicieron ADR. El ADR son doblajes que hacen los propios actores sobre sus diálogos para mejorar las partes que no se hayan grabado bien en rodaje por el motivo que sea. En Parasite no hubo tanto ADR como en otras películas, pero se tuvo que hacer inevitablemente en algunas secuencias. Por ejemplo, el sonido de todas las escenas de lluvia y de inundación está prácticamente creado en postproducción, porque el sonido directo solo valía de referencia, no para usarlo. Se oían chapoteos de agua de todo el equipo trabajando. Después de esas 8 semanas, Choi Tae-jun estuvo otras 2 semanas haciendo una mezcla previa de la película sin la música. Y por último estuvo otras 2 semanas más ya con Bong Joon-ho haciendo la mezcla final de todo el sonido y la música en Dolby Atmos, que es una tecnología de sonido inmersivo que se usó por primera vez en 2012 con la película Brave. En Netflix, el Dolby Atmos se estrenó precisamente con una película de Bong Joon-ho, Okja. Un año después también usaron Dolby Atmos en Roma de Alfonso Cuarón, que curiosamente fue la referencia a la que se inspiraron en Parasite a la hora de hacer la mezcla Dolby Atmos. Porque según cuenta Bong Joon-ho, en Roma hay planos en los que a pesar de estar estáticos, el sonido crea diferentes planos. Y él quiso intentar hacer eso con Parasite, y que el sonido reflejase también la diferencia entre un barrio pobre y un barrio rico, al igual que lo hacían la luz y el color. El barrio pobre suele ser ruidoso porque viven muchas personas en un espacio minúsculo, incluyendo los gatos callejeros y los borrachos. El barrio rico es mucho más tranquilo y silencioso, donde apenas se escucha el canto de los pájaros y cada familia vive en una especie de oasis acristalado. Todo eso está muy trabajado en la postproducción de sonido, incluyendo por ejemplo el sonido de cada puerta para reflejar esta diferencia de clases. Y como curiosidad, las campanas que suenan tanto al principio de Okja como de Parasite son precisamente para comprobar el volumen y la dirección del Dolby Atmos antes de que comience la película. Lo hacen así para que los espectadores, si no escuchan bien todas las campanas en 360 grados, se puedan quejar a la sala de cine para que lo pongan bien, porque eso quiere decir que hay algún altavoz que no está funcionando. Música. El compositor de Parasite es Jun Jae-il, que ya había trabajado con Bong Joon-ho en Okja. Empecemos por el principio. ¿Cómo compuso la canción con la que se inicia la película si el guión únicamente decía música oscura pero curiosamente optimista? Pues componiendo distintas versiones que Bong Joon-ho le fue rechazando una y otra vez hasta en 6 ocasiones. Así que Jun, que ya no sabía qué hacer con esa canción, se tomó unas cuantas copas de vino después de ser rechazado por 6ta vez. Y a la mañana siguiente, con resaca y recién levantado, se sentó a tocar el piano y así compuso la melodía que acabó convenciendo a Bong Joon-ho.
Pero sin duda, donde más trabajo tuvo fue con la canción The Belt of Faith, el cinturón de la fe, que es una canción de más de 7 minutos que en el guión traducido al inglés originalmente se llamaba The Belt of Trust, el cinturón de la confianza, y acabó titulándose El cinturón de la fe. Era muy difícil porque tenía que abarcar un total de 25 escenas con diferentes emociones, incluyendo la secuencia de montaje de 5 minutos. Esta canción empieza a sonar cuando padre e hijo investigan en un concesionario cómo funcionan los mandos de un Mercedes, y acaba con Kitek mostrando el pañuelo lleno de supuesta sangre. Y según cuenta Bong Joon-ho, repasaron decenas de veces ese tema central haciendo multitud de versiones. Tantas que temía que Jun Ja-il nunca quisiera volver a trabajar con él. En general, para componer algunas canciones de la banda sonora con ese toque tan barroco, se inspiraron en la música clásica de George Frideric Handel. De hecho, la ópera que cantan en la fiesta de cumpleaños es de Handel. Pero también hay excepciones que se alejan mucho de la música clásica y cuya función es más atmosférica. Por ejemplo, la canción que suena de forma surrecticia cuando Kitek descubre lo que su jefe piensa sobre él y se titula El lóbulo frontal de Kitek, que es la parte del cerebro encargada de controlar la mayoría de capacidades relacionadas con la conducta. El objetivo de esa canción es reforzar de forma sutil que algo está cambiando en la mente de Kitek tras escuchar cómo piensa realmente su jefe. Por último, hay dos canciones más que me gustaría mencionar. La primera está interpretada por Gianni Morandi. Bong Joon-ho eligió esta canción antigua porque le recordaba mucho a su padre, que falleció cuando él estaba terminando la película Okja en abril de 2017. Y esta canción la podéis escuchar también en español. Os dejo también el enlace en la descripción del vídeo. La segunda y última canción que quiero mencionar es la de los créditos finales, que tiene un aire pop y está cantada por un chico joven. La letra de la canción está escrita por Bong Joon-ho, y quien la canta es Choi Woo-sik, el actor que interpreta a Ki-woo. El título de la canción en principio iba a ser 564 años, porque serían los años que tendría que trabajar Ki-woo dedicando todo su salario para poder comprar la casa de los Park y volver a reunirse con su padre. Finalmente, la canción se tituló A Glass of Soju, una copa de soju, que es el licor más popular en Corea y forma parte de su cultura. La letra describe el día a día de Ki-woo después de la historia que hemos visto, trabajando duro sin descanso y tomando soju por la noche al llegar a casa. Espero que os haya resultado interesante esta serie sobre cómo se hizo Parasite. Si no habéis visto los otros 5 vídeos, aquí os los dejo. Nos vemos pronto. Hasta entonces, cuídense.